Sebastián, a mí me debieron haber dicho, o tú me viste haber dicho en la lista de votos como, amor, recuerda que casarte con un youtuber es ser mi camarógrafa 24/7. Entonces, aquí estoy. Bueno, vamos ¿a dónde vamos? Vamos a ir a Villavicencio. Ajá. Ok, ya estamos en Villavicencio. Y vamos a participar en un concurso que se llama Guitarras por la Paz. Que por cierto es muy bonito como el enfoque y la misión que tiene. ¿Y qué más? Cuéntanos. Vamos a ir, hoy ya es el día. No grabé ayer porque estaba manejando. Mi esposa estaba dormida. Y ahorita vamos a ir a un centro comercial donde de pronto, Dios quiera, nos podemos ganar una guitarra. No se sabe todavía. Así es. ¿Y Yamaha qué es? ¿Es el patrocinador? Yamaha, bueno, la guitarra es Yamaha. Entonces, Yamaha está patrocinando ese evento. Y si uno gana, es una Yamaha Pacific, algo así, no me acuerdo bien la referencia. Pero es una guitarra muy chévere. Y bueno, pues esperar. Y si Dios permite, no la podemos ganar, pues no la ganamos. Listo, amigos. Y si no, pues no importa. Por eso es chévere la experiencia, chévere apoyar. Y participar, que es lo importante. Así es que todo el tiempo, como en muchos de sus vlogs, yo voy a estar detrás de cámara y vamos por esta guitarra. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se la ganó o no se la ganó? Piensen hasta el final. Thank you.
tomarla conmigo también. Todos los participantes. Tenemos Andrés Méndez. Brian Rodríguez. Carlos Molina. Sebastián Lula. Andrés Perito. Camilo Zamora. Gracias al Centro Comercial Único por este espacio que nos ha permitido para realizar este hermoso evento, Guitarras por la Paz. Vamos a decir entonces quién ha quedado en tercer lugar. Esta persona es Sebastián Mora. Un aplauso para Sebastián. En el segundo lugar tenemos a Camilo Zamora. Un aplauso para Camilo. Como les decía, el ganador del día de hoy, del evento de hoy, del concurso de hoy, el ganador hoy es muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos seguir apoyando el talento. Eso es lo que pasa cuando uno no es humilde, vea. El más normal, se ganó una guitarra y el más normal, vea. No, mentiras. No, mentiras, parces. Felicitaciones. Si quieren a Mulano en un video, me dicen y comentan aquí abajo. Eso después. Eso cuesta plata. Manda esta cuenta tu designación. No, pero ahí estamos hablando con Molano, chévere que se haya ganado. De toda la vida. Y ahí estamos hablando, sí, con Molano nos conocemos hace cuánto, parce. ¿Como 7, 8 años? Nos conocemos con Molano hace como unos 8 años, la verdad. Y un gusto conocerle, ese man es chévere. Es uno de mis youtubers cristianos favoritos. El de hecho el favorito. Porque no conoce más, la verdad, es por eso. Parte severo. Hola, amor, ¿cómo te sientes? Triste. Bueno, no importa, no pudimos ganar la guitarra, no nos la pudimos llevar, pero importante la experiencia, importante poder socializar, conocer nuevas personas. La guitarra se la ganó un amigo que la verdad yo dije, chévere que se la haya llevado. Yo sé que la va a usar también mucho. Y bueno, lo importante es con humildad, o sea, chévere, todos participaron, todo la fue muy chévere. Venir a otra ciudad, pues a poder participar, la verdad es la primera vez, no, mientras es la segunda vez que participo por una guitarra, así ya... Esto, así que, pues no importa, no la pudimos llevar, pero en otra ocasión será. Así que, no importa, nos vemos en un próximo video. Ahorita le vamos a decir a Molano, porque se llama Felipe Molano, que se la ganó, qué tal la experiencia con él. Y si quieren un video que hagamos con Pipe Molano, pues me escriben aquí abajo, que pues lo tengo ahí cerca de la casa. Pues cualquier cosa, muchas gracias, Dios los bendiga, gracias por ver este video. Y nos vemos en un próximo video. ¿Quieres decir algo, mi amor? Chao. Ay, estoy triste, pero para mí él es el guitarrista número uno. Chao. Lo importante es que sea para mi esposa y ya.